En Guatemala hay idiomas muy hermosos, muy poéticos. Por ejemplo, en el idioma quiché, cuando te saludan, te están preguntando qué dice tu corazón, cómo está tu corazón. Hice esta canción para enviar un gran abrazo a toda la gente que habla quiché, así como a ti en idioma quiché. Cuéntanos, por favor, desde dónde nos acompañas y recibe este caluroso abrazo desde Guatemala. Uts y peti, hasku la guanima. Uts y peti, hasku la guanima. Bienvenida, ¿qué dice tu corazón? Bienvenido, ¿cómo está tu corazón? Si cambias la por le, entonces se vuelve plural. Uts y peti, hasku bitle guanima. Uts y peti, hasku bitle guanima. Bienvenidos, ¿qué dice su corazón? Bienvenidas, ¿cómo está su corazón? En el centro de América, te deseamos un feliz día de la música. Que la frecuencia de tu instrumento siempre represente la frecuencia de tu corazón. Que esa vibración una a los corazones con el tuyo y les permita afinarse mutuamente. Que vibres con plenitud. Feliz día de la música. Escribe por favor en los comentarios cómo resuena en tu corazón el saludo en quiché. Compártenos desde dónde recibes este video, en qué país o en qué parte de Guatemala. Mi nombre es Aldor Divasi y te saludo desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte en Guatemala, Centroamérica. Hoy te quiero pedir un apoyo muy especial. Hoy que es el Día del Músico, podemos alcanzar con tu apoyo los 800 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Según unos estudios que hicimos, nosotros alcanzaríamos 1000 suscriptores hasta el año 2029. Y hemos trabajado con fuerza proponiéndonos alcanzarlos en este 2021. Contamos con tu apoyo. Adelante con la música. Recuerda, vivir es el arte de convertir en fáciles las cosas difíciles que la vida pone. Desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte, un abrazo. Me despido tu amigo y servidor, Aldor Divasi.